El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, está ingresado desde el martes en un hospital de California a causa de una infección. Así lo reveló su portavoz, Ángel Ureña, quien además aseguró que el exmandatario está mejorando, de buen humor y muy agradecido con los médicos, enfermeras y personal que están cuidando de él de manera excelente. Ureña no aportó mayores detalles, aunque remarcó que no se trata de COVID-19. Por su parte, el equipo médico que está tratando a Clinton en el Centro Médico de la Universidad de California informó en otro comunicado también difundido por Ureña que espera dar de alta pronto al expresidente. Según el documento, Clinton fue diagnosticado con una infección e ingresado en el hospital para un seguimiento cercano y se le administraron por vía intravenosa antibióticos y fluidos. Los médicos detallaron que después de 2 días de tratamiento, su recuento de glóbulos blancos está disminuyendo y está respondiendo bien a los antibióticos y que esperan que pronto regrese a casa.